Ahora ¿Qué sí. tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al programa sobre la net bajo cero. Bajo cero, literal. Sí. Tenemos mucho frío. Tenemos mucho frío. Bueno, pero eso no va a impedir que hoy hablemos de todo, porque hay muchas cosas para comentar, hay muchas cosas que han pasado esta semana panamericanosa. Sí, la semana más panamericanosa de la historia, con los mejores juegos panamericanos de la vida. Sí. Han sido unos grandes juegos panamericanos. He llorado, Tony, he llorado, sí. Con la clausura, con la canción de Gianmarco, cuando nos despedimos todos en el polideportivo. No, me han hecho a mí daño, yo estoy escuchando la canción de Gianmarco todo el día. Estoy escuchando la de Pedro Suárez Vértiz. Ay, no. No, pero ya, buenas noches, público de Sobre la Net. Vamos a lo que siempre hablamos, voleibol. Sí. Porque eso es lo que hacemos. Y vamos a comentar el tema que obviamente está en la boca de todos, que es Lima 2019. Así es. ¿Qué es lo que pasó con Lima 2019? ¿Qué pasó con el equipo? ¿Cómo quedamos? ¿Qué pasó con Carla? ¿Qué pasó con todos los demás también? Exacto, ¿qué pasó con todo lo que le contestaron? La gente que le ha venido bardeando a Carla. ¿Qué pasó con en general, qué opinamos de los campeones, del mejor equipo, el equipo ideal? Ese equipo. Y también tenemos una cosa que nos hemos dado cuenta, revisando minuciosamente, sí, como siempre hacemos. Porque nosotros sí hacemos trabajo de investigación. Exacto, pasamos horas. Y aunque no lo crean, este programa va a involucrar una disculpa a Natalia Málaga, pero se van a tener que enterar en un rato. Exacto. Buenas noches a todas las personas que ya se están conectadas. Alfred Herrera, que dice, bravo, han iniciado la hora de inicio. Vamos progresando. Gracias, Alfred. Sí. Lo hacemos por ustedes. No, en realidad lo hacemos por respeto, pero ya. Sí. Jorge Luis, hola. Daniel Ojara, hola. Chris Charlize, hola chicos. Buena suerte, saludos. Ya comenzó. Yeah, todos estamos felices. Sí, bienvenidos. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que, bueno, todos sabemos. Lima 2019. Terminó el torneo de los Juegos Panamericanos de la rama femenina y Perú quedó en sexto lugar. Vamos a repasar las posiciones. Dominicana se obtuvo el oro, Colombia quedó plata, Argentina se llevó bronce, su primera medalla en la historia. La primera medalla de ambos para Colombia y Argentina. Brasil quedó cuarto, Puerto Rico quinto, Perú sexto, séptimo Estados Unidos y octavo Canadá con la bandera de Perú. Se equivocaron. Pero sí, está la bandera. Entran a Arseca y vean el error gigante que hay ahí. Ajá, o sea, nuestras banderas se parecen, pero no tanto. Pero tampoco tanto. Y además la gente fue súper canadiense el viernes. El público peruano fue súper canadiense. Sí, pero es que también el público. Que el público peruano le gusta apoyar al que es más débil. Y, y también que nos convenía, pues. Nos convenía que Canadá le ganara a Colombia. Pero bueno, Perú quedó en sexto lugar y mejoró su ubicación en Toronto 2015, porque en Toronto 2015 quedaron séptimas, vencieron a Canadá por el último lugar. Así es. Imagínate, Canadá quedó último en Toronto 2015 en su casa y ahora están en la Liga de Naciones. En 4 años se puede hacer algo, ¿eh? No es que quedar último en unos Juegos Panamericanos significa que se tiene que cortar un proceso, que es lo más importante ahora. Exacto, el problema es que ahora vinieron con el equipo. Muchos han dicho, es un equipo muy joven, inexperto. No, no tanto así, o sea, es un equipo que muchas jugadoras sí tienen su primera participación en selección nacional, pero prácticamente es un equipo B. O sea, tampoco es que es un equipo de mocosas como el que trajo Estados Unidos. Ya, pues, pero es que el equipo de Estados Unidos sí era un equipo Z, pues. Sí, o solamente Hannah Tab. Solamente Hannah Tab. Y Mikey. Porque el equipo de Canadá eran todas jugadoras que ya rotaban con la selección de mayores. Lo que pasa es que nunca habían tenido la responsabilidad del equipo juntas. Sí. Entonces ahora, lógicamente, pues se notó de que no eran un equipo competitivo como para ganarle a otra selección. Pero eso no significa que Canadá no haya sido un buen equipo, ¿eh? Canadá sí puso pelea y puso bastante pelea. Le complicó a todos, sobre todo porque tiene muy buen fundamento de bloqueo, que es justamente el fundamento en el que no funciona Perú. Así es. Un saludo para nuestro amigo Paul Peláez, que está en Brasil, y al que le mandamos un saludo inmenso porque se acaba de conectar al programa. Ajá. Ahora nos dice Patrick Segovia, Luis Omar. Luis Omar puso una foto bien divertida. Sí, la vi. Y todo el mundo lo comentó. Y entre ellos, Roosevelt, que está trabajando en la federación con el cuerpo técnico de Paco Herbaz. Uh-huh. O sea, no digo que no deba comentar ni que lo veten, pero ¿qué hace comentando esas fotos tan, digamos, que siempre tienen doble sentido, digamos así, ¿no? Que mira, es una directa e indirecta. Mira, yo varios personajes del comando técnico de Paco, yo cuando puse el comentario de Carlos Ortiz en Facebook, le dieron como que corazón. ¿Razón? O sea, a mí me dio risa porque supuestamente son las personas que tienen que estar del lado de la federación. Exacto. Pero todavía no vamos a hablar del tema Carlos Ortiz. Primero vamos a hablar de lo que pasó dentro de los Juegos Panamericanos. A Perú le correspondía el sexto lugar. Yo creo que sí.
O sea, podrían haber peleado con el quinto, ¿ya? Pero, bueno, sí pelearon por el quinto. Pelearon por el quinto con Puerto Rico. Yo creo que hubo... Ese quinto set estaba para ganarlo. Lo íbamos ganando. Íbamos como que 6 puntos arriba. Sí, íbamos muy arriba. Incluso yo ya había bajado para hacer la zona mixta de Perú, uh-huh. ¿no? Porque nunca falta la jugadora que quiere ser viva y se va por el otro lado y no quiere pasar a la... Que salta la barra, literal. Sí, que salta la barra o se va por otra puerta, que pasó. Y tú sabes, fueron dos jugadoras que no quisieron hablar con la prensa y se fueron por otra puerta. ¿Quiénes? No puedes decirlo. O sea, sí puedo, pero no estaría bien. Ya, se fueron por otra puerta y la fueron a sacar del camerino y las hicieron pasar por ahí. O sea, para que vean. Y son jugadoras que ya han tenido Juegos Panamericanos, ¿eh? Así que no se hagan las que no sabían. Pero bueno, ¿qué pasó con Perú en general? Si miramos estadísticamente, Perú es un equipo que no bloquea. De nada. Nada. No ataca. Es muy... Bah. A ver, ya. El ataque de Perú quedó... Estoy revisando el boletín. El ataque de Perú quedó en penúltimo lugar con 31% de efectividad. O sea, por cada 10 bolas que le armaban a una jugadora peruana, solamente 3 eran punto. Es complicado. Pero tampoco es que hayan estado tan abajo de la media... Porque República Dominicana y Colombia, que son los equipos que mejor atacaron en el torneo, estaban en 38% y 36%. Tampoco estaban tan atrás. En lo que fallaron definitivamente es en el fundamento de bloqueo, porque Perú quedó penúltimo, por encima de Argentina de alguna manera. Y mira, Estados Unidos, que peleó por el séptimo lugar, quedó primero. En segundo lugar Colombia, porque sabemos lo bien que bloquea Colombia. Y Canadá incluso. Canadá quedó tercero y Canadá quedó literalmente último. Último, sí. Pero es un equipo que ha mejorado muchísimo su recepción de saque. Sí. Y un servicio muy agresivo también. Hace daño el servicio de Perú. Sí, claro. A ver, en servicio quedamos segundos detrás de República Dominicana, que República Dominicana también con todas las sacadoras que tiene. Uh-huh. Y Perú, ¿qué es lo que cambió? Que ahora ya todas sacan bien. Bueno, ya. Clarivet es la única que sigue sacando de la manera antigua. Y va a seguir sacando así. Sí, porque ya no lo va a aprender. Pero todas las demás estaban sacando bien. A mí me sorprendió el saque de Maguilaura. Porque Maguilaura, que siempre ha tenido un saque flotante, tendido, complicado en la vida, uh-huh. ahora ha tenido un saque tendido, complicado y fuerte. Exacto. Ajá. Entonces complicó bastante. Yo también hay que destacar. También es un tema. Digamos, Angélica Aquino, que era la jugadora que supuestamente mejor sacaba en Perú, siempre que entró a sacar, lo hizo muy mal. Lo hizo mal, falló. Lo hizo muy mal. Y yo no lo puedo entender porque ella entra a eso. O sea, es la carta de Perú, entra a hacer daño con el servicio. Es que es tu chamba, pe. O sea, si tu chamba es entrar a sacar y defender, no puedes perder el saque. Sí. Pero ya, es lo que pasó. Esto. Si vamos a evaluar el rendimiento individual de cada una de las jugadoras, primero vamos a poner algo bien en claro. Perú ha estado trabajando de atrás para adelante. O al menos yo creo eso. El equipo, el esquema de Paco es trabajar de atrás para adelante. Servicio, recepción, armado, ataque, bloqueo. ¿Qué es lo que ha mejorado? Mejoró el servicio. Sí. ¿Qué es lo que también mejoró? Mejoró la recepción. Y para que haya mejorado la recepción, se ha tenido que hacer varios sacrificios dentro del equipo. El primero, Ángela no recibe. Y como Ángela no recibe, tienes que sacarla de recepción. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tu opuesta recibe. ¿Cuál es la opuesta que mejor recibe? Maguilaura. Entonces, Maguilaura tenía que estar en el equipo. Y cuando no estaba Maguilaura en el equipo, Ángela tenía que recibir, no recibía tan bien, e igual teníamos problemas. El hecho de que Ángela no reciba también hace que no pueda ser la punta principal del equipo. Porque si uno pregunta... Eso es lo que la gente preguntaba y no entendía por qué. ¿Cómo es posible que Carla Ortiz esté tanto tiempo sola arriba? ¿Por qué no puedes dejar a Ángela sola? Pues porque no tiene recepción, no vas a ver cómo, no vamos a tener una solución. Y ahí es donde se ve disminuida Carla Ortiz, porque Carla Ortiz llegaba a un punto en el que se quedaba sola arriba. Porque se quedaba con Mari Carmen Guerrero, con Diana de la Peña o con Clarivet Illescas. Una pelota que no sea perfecta la va a tener que pegar Carla, pues. Ahora, ese es un tema que para mí también faltó. Al equipo le faltó otra punta. Alguien que pudiera entrar en su momento a recibir y atacar. Yo pienso, y lo conversamos previamente, y justamente hoy en la mañana estaba leyendo algunas declaraciones de ese Roberto, que también dijo, que en un medio de Brasil le preguntan, ¿por qué ha mandado este equipo, profesor? O sea, claro. Nosotros pudimos haber mandado un equipo mejor. Y eso es lo que todo el mundo se está preguntando, ¿por qué Brasil envió a este equipo pudiendo haber enviado algo mejor? Y él dijo, lo que pasa es que esta lista me exigieron enviarla 2 meses antes. Y eso, ¿eh? Y eso. Y entonces era también lo que me comentaron en algún momento en Perú. Nosotros nos hicieron presión para mandar esta lista mucho tiempo antes.
Entonces, obviamente, 2 meses antes estás como... Todavía no sabes exactamente qué vas a necesitar, qué te falta. Entonces, y no sabes cómo va a llegar tu jugador. Exacto. No, eso era justamente lo que comentaba Ser Roberto. Hemos tenido este año tantas lesiones, tantas cosas, que yo pude haber mandado una lista con el primer equipo, pero yo no sabía cuántas de esas me iban a llegar bien. Ya, es que esto es un tema de organización de los Juegos Panamericanos en sí. Las listas preliminares tenían que ser puestas en enero, lo cual ya es bastante temprano, digamos. Sí. Como en enero todavía no había terminado la clasificación, se enviaron como que listas preliminares de 25 jugadores y se dejó abierta la clasificación. Pero hace 2 meses y medio, ya se tenía que tener la lista final. Entonces, mira los problemas. Para Brasil, Argentina, Canadá y Estados Unidos, que eran los que tenían que jugar los preolímpicos mundiales, estaban a ciegas, pues, porque no sabían si alguna de sus jugadoras iba a poder participar en los dos, si no iban a poder participar los dos ninguna de las dos, si iba a haber una lesión, qué tal si se lesionaba una en el preolímpico. Exacto. Y ya no la puedes reemplazar. Entonces, como que escribes tu equipo a ciegas. Y probablemente eso Roberto escribió su equipo a ciegas pensando en que él ya tenía que hacer todo para el preolímpico. Y bueno, lo que pasa en Lima 2019, que pase. Y por eso también se vio bajo el nivel de Lima. Sí, y yo, en realidad sí, ha sido un torneo de bajo nivel en general, ¿no? Ajá, o sea, igual, no bajo, sino no mediano. Bajo, mediano. O sea, igual había la expectativa del partido, el Coliseo era hermoso. Todos los que han ido, a los que se han dado cita, de repente los que lo vieron por televisión se dieron cuenta que era lindo, pero los que fuimos, los que estuvimos ahí como espectador, como voluntario, como periodista, como sea, ajá, se dieron cuenta lo hermoso que tenemos y ojalá sepamos cuidar ese Coliseo, porque realmente, como me dijeron muchos de los que, digamos, de los que habían venido a hacer prensa internacional y todo, uh-huh, no existe un Coliseo así en Sudamérica. No, pues. Es hermoso, los camerinos son hermosos. Pude infiltrarme, porque yo no podía entrar ahí, pero bueno, me infiltré de todas maneras el último día para ver cómo eran y realmente... Está bien bonito. Es una infraestructura de primera, sí. Sí, el polideportivo es un muy buen lugar. Nosotros cuando fuimos para el test event, lo único que nos preocupó fue que no había marcador. Y el frío. Ya, y el frío. Pero tampoco hubo marcador para los Juegos Panamericanos y no se notó. No se notó. Porque tenías el show, tenías la vibra y cada cierto tiempo te lo ponían, así que bueno. Lo último que te importaba era cuánto iba el partido, querías bailar. Ahora, Patrick Segovia dice, Ángela recibe mejor que Ortiz. No. No. lo siento, pero no. Y no solo te lo digo yo, te lo dicen las estadísticas. Sí. Carla Ortiz fue la mejor receptora peruana y quedó en 7º lugar de recepción del torneo. Y la 8ª fue Vanessa Palacios. Y Ángela no figura, pues. No. Pero porque Ángela no es que reciba mal, es que no recibe doble positivos. Exacto. Para que una recepción sea doble positiva le tiene que llegar a la armadora con una parábola alta, con todas las opciones de ataque libres. Exacto. Y que la armadora te llegue rápido. Esa bola no la entrega. Esa bola la entrega, nada más. Entrega, uh-huh, claro. Ahora, cuando Joan dice, cuando no estaba Maggie recibía a Daniela. Sí, pero Maggie recibe más. Pero así, Maggie recibe muchísimo más. A ver, Enrique Luis. Hola Raquel y Tony, confirmar si es cierto que las Montes se unen al equipo, reemplazarán alguna de las 12. Ya. Yo no sabía nada de eso. Lo que va a pasar ahora es que todavía no hay convocatoria para el 2020. La convocatoria sale después del Sudamericano de Cajamarca, porque lógicamente el Sudamericano de Cajamarca es el último torneo del año. Así que hasta el Sudamericano de Cajamarca vamos a tener a estas jugadoras. La lista grande, la lista de 18, que incluye a Sandra Hostos, Esmeralda, Xiomara, me faltan varias, Leslie, Pamela. Así que de ahí van a salir 14 que se van a ir al Sudamericano y después se va a hacer una nueva convocatoria. Ahora, no creo que esa lista cambie mucho. Para mí simplemente se van a agregar Leslie y Esmeralda y va a quedar ahí. No, para la de Cajamarca sí. Pero para lo que viene yo creo que podría convocar a Coto. Depende de qué tal, depende de qué tanto se haya recuperado. Supuestamente ella está bien, dice, ¿no? Sí, ella está bien. Yo creo que podría convocar a Coto porque Coto recibe. Sí, sería una solución. Claro, sería una solución. Sería la solución, esa es la verdad. Sería sí, la solución. Si está en buen nivel para pegar, Coto recibe. Sí. Coto y Carla reciben bien las dos. Entonces podría ser ahí. Además, Coto, Carla, Vanessa ya es una línea receptiva que hemos tenido hace tiempo y que funcionó. Ahora, hay otra cosa que también, el último partido, Paco lo juega con Mirjek, prácticamente. Es que dentro del esquema de juego, ahorita vamos a hablar del esquema de juego de Paco. Paco está intentando jugar una cosa que es medio americanizada, de juego rápido y violento. Pero, digamos, ha intentado adaptarlo al biotipo peruano, pues porque nosotros no somos Estados Unidos en biotipo, y bajo ninguna circunstancia. Claro, ni en no. lo físico, ni en la altura, ni en nada. Ni en nada. La rapidez, exacto, ni nada. Nada.
Pero, a ver, a mí me gusta cómo juega el equipo. El problema es que juegan mal. Sí. O sea, la idea de juego que hay Es a mí me buena. convence, A mí sí. también me convence. A mí Después, también me parece que es no lo buena. aplican, sí. No, yo no creo que no lo apliquen. Yo creo que no les da todavía. Porque, ¿cuántos Sí. partidos internacionales han Es muy tenido? poco, o sea, el equipo tiene mucho tiempo. Muchos me escriben diciéndome, no, tienes que matar a Paco, tienes que destruirlas a todas. Y yo digo, no, ese equipo, nosotros necesitamos tiempo jugar. Ahora, si me preguntan, ¿ese equipo va a llegar para el preolímpico a Tokio de jugando bien? Yo no creo. Bueno, No creo, ¿eh? No creo. Es más, yo, si soy sincera, debería haber una reunión desde ya donde se estipule que ya el objetivo no sea ir a Tokio, porque yo creo que no nos va a alcanzar. no. Colombia y Argentina están jugando mucho mejor. O sea, Mucho mejor. no hay que ir al preolímpico como que con la idea de no clasificar, pero hay que ser realista, pues no hay que, no creo que lleguemos. Y ahora están hablando, están defendiendo el hecho de que Carlos Ortiz no recibe. Carlos Ortiz se recibe, pues, no sean malos. Ahora, no recibe, digamos, Carlos Ortiz tiene de recepción 35% de pelotas positivas. Es bajo. Sí, es bajo. O sea, Perú, no Pero sé. no es, pero es la mejor de Perú. Sí. O sea, es bajísimo, pero es la mejor de Perú. Camila Gómez gana con 50%, o sea, de dos pelotas que recibía, una era perfecta. Claro, esta es la cuarta punta que más recibe en el torneo. Ahí está. Es la cuarta punta que más recibe en el torneo. O sea, imagínense, son 8 equipos, son 16 puntas y Carla Ortiz es la cuarta. O sea, O no está sea, mal. recibe. Exacto. El problema es el ataque. Y eso es porque el equipo de Paco ha trabajado muy bien atrás, pero se han olvidado de lo que hay que hacer adelante, porque el equipo no bloquea y no ataca. ¿Es posible que esto sea un esquema de desarrollo? Sí, porque cuando, trasladándolo un poco a la liga, cuando Paco Arbás llegó, su primera temporada también se vio así, se vio un equipo que defendía, que recibía, que era difícil hacerles el punto, pero que al final no terminaba de convencer en el ataque y sacrificaba muchas posiciones para poder hacer esto. Lisette Sosa jugó de opuesto toda la temporada. Sí, me acuerdo. Entonces, después comenzó a meter puntas que recibían y atacaban, y así es como llega Yesenia. Y de ahí ya se buscó una opuesta que era extranjera, que en ese momento era Rachel Todorovic, y con eso clasificó, perdón, con eso campeona. No, Entonces, no, llega a la final. llega a la final, Sí. y de ahí campeona. Al año siguiente campeón, así es. Con Sarria de opuesto. Con Sarria de opuesto. ¿Verdad? Y Ashley Benson Ashley central. Benson, es Sí. cierto. Ya, entonces. Pero, o sea, es un equipo que se fue formando de a pocos. Claro, O sea, no se fue es. construyendo. Y eso que, o sea, es difícil, digamos, también hacer la comparación con la selección, porque en el club tú las tienes todo el tiempo. Todo eso, durante esos 6 meses tú estás todos los días trabajando, tienes muchos partidos. En la selección no. Hasta el momento, miren, Perú no ha tenido un solo partido de alto nivel. No, pues. Porque ¿qué ha jugado? Copa Panamericana, No. la Challenger Cup que la jugó con el equipo Con Telas, Croacia y República Checa. exacto, y esto, donde casi todo, donde solamente se enfrentó a un rival directo que era Colombia, Dominicana, que ya nos conocemos, y un Canadá alterno. Sí, claro, o O sea. sea, ni siquiera ha tenido partidos de alto nivel. No, pues porque su gira de preparación fue a España y Eslovenia, que sí son equipos que hay que respetar, pero tampoco son equipos de alto nivel, pues. Exacto. Yo lo comenté también a ti en el programa. Dije que me parecía un poco, digamos, no muy inteligente, digamos, que Canadá fuera con su primer equipo a un preolímpico en el que de verdad no No tenía iban a opción, no clasificar. había opción de clasificar y se perdiera una medalla, porque con su primer equipo sí podía pelear Sí una podía medalla pelear con en una. estos Juegos Panamericanos. Y cuando conversé con la gente de Canadá, les pregunté, oye, pero mira, ¿por qué no hicieron mejor esto? Era para tener una medalla. Y me dijo, nosotros tenemos claro que para llegar al alto nivel, a la élite, tenemos que tener partidos como los que hemos jugado en Rusia. No Sí. importa si perdemos, pero tenemos que jugar contra los más fuertes para ser fuertes. Es así. Ahora, a Perú le correspondía jugar un torneo de FIBB. Esa es la bomba dirigencial que tenemos para más Ah, tarde. O sí. sea, todavía no se los vamos a contar, espérense un ratito. Pero a Perú sí le correspondía jugar un torneo de FIBB. Y se están peleando. No sé por qué, no se peleen. Se están Sí. peleando acerca de lo que está ocurriendo con las puntas receptoras y qué hace Maggie, qué hace Carla, qué hace todas ellas. Ya, calma. El equipo jugó mal. Es cierto, sí. No, no lo vamos a negar. No se puede ocultar. No se puede ocultar. No se puede No. tapar el hecho de que el Jugamos equipo mal. jugó mal. Estamos quintos de suerte.
Sextos. Sextos de suerte. Sí. Ahora, se mejoró la campaña con Toronto, porque en la campaña de Toronto quedamos séptimos, pero solo ganamos un partido. Sí. Acá también quedamos sextos, pero solo ganamos un partido. O sea, y a Canadá. O sea, y también le ganamos a Canadá, ya creo, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, es un tema de que sí se ha mejorado la posición, pero no se mejoró la campaña tampoco. Uh-huh. Y lo que hay que resaltar es que el equipo ya juega bien. O sea, ellas juegan mal, el equipo juega bien. No, no estoy seguro cómo explicarlo. O sea, el sistema está bien. Exacto. Lo que está mal son ellas. O sea, no ellas, sino que todavía es va a ser un proceso que va a demorar en tomar forma. Ahora viene el sudamericano. De repente lo perdemos todo también, ¿eh? Sí, lo perdemos todo. Yo creo que esta podría ser la generación de Perú que se queda sin medalla en un sudamericano por primera vez en la historia. Posiblemente, oye, sí, ¿eh? Posiblemente quede en cuartos, pero ya, ok, calma, el mundo, o sea, no se acaba. Tranquilos. El problema es que la gente quiere que el mundo se acabe porque Perú perdió. Y Perú, quieren que saquen a Pango, y quieren que saquen a todo el mundo, y que voten a Carla, y que porque Carla dijo eso, que excusas y que no sé qué. No, o sea, el mundo no se acaba porque quedamos sextos en los Juegos Panamericanos que organizamos, no. O sea, la vida continúa. Ahora, pero eso es un tema que hay que discutir con una razón del IPD. Pero el gran punto aquí de si merece estar Carla, si merece estar hecho, tenemos que respetar el proceso. Pues déjenlo, el proceso como está. Si ya en un año, cuando termine ya la primera parte de la clasificación para el Mundial del 2022, ahí como que no se ve una mejoría real en el equipo, exacto, ahí ya puedes hablar cambio de técnico. Pero ahorita el equipo está jugando con un esquema nuevo que a mí me gusta. A mí en lo personal me gusta. No sé si a Perú le quede, pero a mí sí me gusta. Y yo creo que las chicas se van a acostumbrar, eventualmente. Yo también. Yo siento que... También yo siento que hay algunas que les falta más compromiso con lo que intenta ofrecer Paco. Y creo que de a pocos Paco va a ir encontrando a las jugadoras que en la cancha maten por lo que él está proponiendo para Perú. Ajá, ahora... ¿Tú crees que habría mejorado el equipo si hubiesen tenido a Sandra Hostos o a Leslie Leiva? Que es lo que me están preguntando un montón de gente. Perú necesita otra punta. No sé si Sandra Hostos o Leslie Leiva, pero necesita otra punta. Ahora, si tú no comparas a Carla Ortiz con Leslie Leiva o Sandra Hostos, Carla Ortiz es mejor. Si uno compara pero, Ángela Leiva con ellas, Ángela es mejor. Incluso, el problema es que no hay otra punta que entre por ellas. O sea, ¿quién? Lo único que pueden hacer es pasar a Maylaura a la punta y hacer que Thaisa juegue por dos. Es el único recambio que hay. En realidad, sí. El tema también es el del centro. No puede jugar sin bloqueo central. A ver, yo siento que esto también es un tema de posición. Claribet no debería ser la central atacante del equipo. Porque solo ataca Cojas. Claribet debería ser la central. Sí. Que digamos ya, no hagamos comparaciones ya, pero la que jugaba en el puesto de Mimi Sosa, que no jugaba las cojas, sino que jugaba las cortas al centro y bloqueaba los dos lados. Porque sí. Claribet sí llega a esas bolas, pero nunca llega a la coja. Entonces podría ser el bloqueo central y que otra jugadora que sea atacante vaya con la armadora. Sí, es como que un jalado de los pelos, pero sí podría funcionar. Y podría funcionar si tenemos a una jugadora como Gina López. A pesar de que no sé cómo está el estado de su lesión, sé que sigue lesionada, sé que sigue operándose, pero podría ser ella. Podrías intentar recuperar a Nair Canesa también, que funcionaba en esa posición. Y Mirta. Yo sé que de repente me van a abuchear. No, sí, te van a abuchear. Sí, me van a abuchear. No la abuchean pero... tanto. Pero estamos en un problema grande, o sea, no hay centrales. Acá, ahorita están diciendo, convoquen a Flavia Montes, pero Flavia Montes es muy joven todavía también, o sea, va a ser lo mismo, claro. Va a seguir habiendo un hueco ahí, porque eso es lo que hay ahorita, hay un hueco. Hay un hueco. Sí, como en la torta de los chinchines. Hueco, a pero, a ver, ¿qué otra central podría ser? Convoquen a Leila, pues. No. No hay. No, ¿quién puedes convocar? No puedes convocar. Necesitamos centro. Mira, yo sé que a Daniela no le gusta ya, pero Daniela podría ser central. Y Daniela es buena central, pero a ella no le gusta la posición. Yesenia Uceda, no creo. No creo que la convoque, porque ya está trabajando con un trabajo antes. Si Ángela no recibe y la van a esconder, mejor que sea opuesta, dice Sergio con Z. Sí. Sergio. En realidad sí, a mí no me molesta Ángela de opuesta. Pero a mí en realidad me gusta más Carla Ortiz de apuesta. A mí me gusta Ángela de punta, para ser sincera. Sí, pero sí. Es un tema. Tienes un montón de esquinas, pero no sabes dónde ubicarlas. Yo tendría que tener de todas maneras en la cancha a Carla Ortiz y Carla Rueda y Ángela. ¿Cómo? No sé. Yo le pondría a Carla Rueda de opuesta. Aunque ya lo intentó Luis Omar, ¿no?
No, lo intentó. Perdón, sí, Luis Omar lo intentó. Maracilo también, y le funcionó. ¿Sí? Le ganaron a Dominicana 3-0. Sí, funcionó. Yo justo te iba a decir que me parecía que no había funcionado tanto. Al menos yo recuerdo a Carla de opuesta en esos partidos que jugamos amistosos con los clubes brasileños. No, sí, me convenció mucho, pero era una opción y había más recepción en el equipo. Falta mucha recepción. Falta, o sea, si bien es cierto, Perú ha mejorado en recepción, falta encontrar la jugadora que reciba. Exacto, que asuma la recepción. Ahora muchos dirán, pero Choco es esa jugadora. Pero, o sea, yo no sé hasta qué punto, ¿eh? Porque tampoco es que ella pueda recibir toda la cancha. No, no tiene que. Ahora, si vemos lo que jugó Paco, recibían de dos. Recibía Vanessa con Carla. Y cuando Carla estaba muy arriba, recibía Vanessa con Maguilaura. Uh-huh, Maguilaura, sí, se ha comido en mitad de cancha. Y el problema para mí es que Vanessa no le queda mucho. Es en serio. Lo estás matando. Pero Vanessa, mira, ya, digamos que no. Digamos que Tokio no clasifican, ¿ya? Yeah. Vanessa puede durar hasta el Mundial del 2022. Sí. Porque sí llega. Al Mundial del 2022 sí llega. París 2024 ya es estirarlo también, ¿ah? ¿Eh? Sí, pero, a ver, no voy a compararla con. Bueno, es que Fabi era Fabi, pues, ¿no? Es que Fabi era Fabi. Choco es buena, pero. Choco Fabi es buena. Fabi, pues. No. Y Choco va a seguir teniendo una muy buena, sí, carrera. Yo estoy seguro de que en el club en el que esté va a seguir ganando mejor líbero. Y en la selección también va a aportar mucho. Pero le quedan 3 años, 4 años. Yo incluso ahora prefiero más a Miriam. Yo creo que Miriam y Esmeralda son buenos proyectos de líbero. ¿Por qué? Choco puede jugar todavía porque todavía tiene la fuerza para hacerlo. Y es buena. Sí. Pero ya hay un vacío muy grande entre Choco y Miriam. Que es como de 10 años. Miriam es una jugadora que tiene 27 años, 28 años, todavía, no, un poquito más, entre 28 y 29 años, y tiene para estar en selección todavía unos 5, 6, 7, 8, 9 años, y luego atrás está Esmeralda, que tiene 20, y tiene para estar 10 años más, y luego puedes comenzar a crear una libero ahora. O sea, tienes un proceso de recambio de liberos que está bonito. Claro, y atrás nada más tenemos a Andrea Calderón también. Ajá, si se le cuida, si se le mantiene, es un proyecto de líbero para las selecciones nacionales. Claro. Pero cuídenla. O sea, ya la están llenando de 1,000 mundiales. O sea, ¿qué es esto? Ojalá no le pase lo que le pasó a Yomar. Tony, por favor. Tony, qué salado. Sí, estoy salado. Sí, estás muy salado. Ya, con respecto a las armadoras también. Se está hablando mucho de eso, ¿ah? ¿Eh? A ver, Mirjek y Zoila es una combinación que hemos tenido durante bastante tiempo. Pero no sé. A ver, Eduardo Rodríguez, Tito, nos dice, para cada uno Vanessa y para cada dos Esmeralda. En realidad sí, ¿eh? Sí, Esmeralda defiende un poco más. Esmeralda defiende un poco más y la Choco recibe un poco más. Es que Choco... No es mala idea. No, Choco ya no está corriendo a tantas bolas. O sea, corre un poco, pero después ya no. O sea, ya no. A ver, ¿quién dijo Yanis Torres? Adrián Tupia. Bloqueado. No, mentira, Adrián Tupia dice Yanis Torres. ¿Sí? Yanis no hace doble positivo, o sea. Yanis es una jugadora, es la líbero de las bolas imposibles. En las bolas imposibles, ahí está ella. Pero no hace doble positivos. Pero si tenemos un equipo ordenado, un equipo bueno, no vamos a tener bolas imposibles. Exacto, o sea, ahí es un tema, el hecho de que una líbero tenga que salvar una bola imposible significa que tu equipo ya se equivocó. Ay, claro. ¿Cuántas bolas imposibles vas a salvar en el partido? Una, dos. Claro, ya. Más. A ver, un poco para abandonar el tema Perú, rapidito. Dominicana, el campeón. O sea, como que ya venían a campeonar, ¿no? Claro, o sea, desde que tú veías la nómina, o sea, decías, ya, Dominicana es favorito para, al menos para estar en la final. Y luego veías la nómina de los demás equipos y decías, bueno, Colombia. O sea, a mí me gustó Brasil el primer día. Que le jugó bien a Puerto Rico, que le volteó el marcador incluso, sí, porque iba perdiendo, pero después se desdibujó tremendamente contra Argentina, y a Estados Unidos le gana bien, luego tiene una semifinal contra Colombia, la tenía ganada, sí, pobre, la sí. tenía, Brasil la tenía la pelea por la medalla, ¿y qué pasó? Es un equipo joven, pues. O sea, y joven entre comillas, porque Loren ya no es que sea tan joven. Loren es de la categoría de Ángela. Claro, o sea, ya tampoco es que sea una mocosa, ¿no? Y después lo demás, ya, a mí me dio pena Macris. Sí, me dio pena que cuando perdieron en la semifinal, salió llorando. Y después, al día siguiente, se pelea con ese Roberto. Es que ese Roberto no se lleva bien con Macris. Pero porque... Sí,
bien con nadie. Naya, pero es que Macris es una armadora un poco... Me da una cólera fuerte cuando se agarra así el pelo. Ay, sí, cuando fallan y se hace así el pelo, porque es como que yo lo mato. O sea, no hace eso. Pero bueno, lo hace. Ya bueno, ahora. Después de todo esto que ha pasado, en el partido que perdimos contra Dominicana, Carlos Ortiz dio unas declaraciones bastante fuertes. No sé si tenemos que repetirlas, pero vamos a hacerlo igual. Carlos Ortiz básicamente dijo que le agradecía a los colegios que les habían dejado entrenar en ese lugar porque les habían quitado la cancha, que gracias por todo, porque ni siquiera tenían agua. ¿Qué más dijo? Nos dijo que no tenían, que no les habían pagado. Que no les habían pagado. Que no tenían entrenar. ¿Dónde comer tampoco, creo? No, sí tenían, o sea, como que las habían sacado donde te comer. Pero ya, a ver. Se ha debatido mucho acerca de si lo que dijo Carla Ortiz es para tapar el hecho que perdieron, o si lo estaba usando como excusa, o que por qué mencionó al grupo masculino y al grupo de playa. O sea, o por qué no dijo esto todo antes, por qué lo dice ahora. Exacto. ¿Saben qué? Posiblemente ya sí lo haya dicho porque tenía que salirse del problema. O porque ese día perdió y estaba molesta y lo soltó todo. Estaba frustrado, sí. Pero dejen de atacar a Carlos Ortiz. ¿Por qué no vemos el problema? O sea, lo que dijo Carlos Ortiz, y ya lo puede haber dicho por despecho, puede haber mencionado a equipos que no tienen nada que ver en esto, puede haber, no sé, se le salió por cólera, quién sabe. Se sentían abandonadas. Pero nadie está debatiendo el hecho de si lo que dijo es verdad o no. Exacto. Porque lo que dijo es verdad. O sea, nadie le ha tomado importancia a lo que ella dijo. O sea, todo el mundo está diciendo, ah, habla por despecho, ah, habla por justificar las derrotas, ah, habla porque es así. ¿Y por qué qué tanto habla si no juega bien? Oigan, ¿estamos todos locos acá? ¿En qué clase de sociedad estamos viviendo? O sea, acá lo importante es que por fin alguien, en el momento que sea, en el momento que haya sido antes, después de perder y todo eso, salió a declarar, salió a hablar. Y salió a hablar a la prensa mundial, ¿no? Ahora, yo les voy a decir una cosa. Carlos Ortiz se ha sentido, y en general creo que toda la selección, se ha sentido abandonada por la dirigencia. Pues, es que sí. O sea, es como que yo veo a mi jefe todos los días, ¿no? Voy a trabajar, lo veo todos los días. Mi jefe me debe 3 meses de sueldo, ¿no? Me debe 3 meses de sueldo, no trabajo en buenas condiciones, ni nada. Y yo lo veo ahí lo veo. Yo estoy trabajando y lo veo. Y no me dice... Hola, no me dice, oye, mira, sabes que tu pago va a salir tal día, discúlpame. No, eso es lo que ha pasado con la selección. La selección iba todos los días a jugar. La señora Pilar estaba ahí sentada, mirando todos los partidos, muriéndose de frío, ¿ya? Como todos sí, en el Coliseo, hechos unos pingüinos, ¿ya? Mirando todos los partidos. Pero no se personificó al camerino de Perú hasta el sábado, después de las declaraciones de Carlos Ortiz. Recién ahí fue y le dio cara a las chicas. Ya, ¿por qué? No sé, pero me han dado flashbacks a cuando yo trabajaba en la federación. A mí también, cuando yo trabajaba en la federación me debían 3 meses, me debían torneos. Llegó un punto en el que me debían 3 meses, 2 campeonatos nacionales, 2 campeonatos internacionales, un viaje al World Grand Prix, me dejaron parado en Chiclayo. Y que yo te dije que no fueras, nada. Bien hecho, me dejaron parado. Literalmente, me dejaron parado en Chiclayo y yo tuve que llamar a Raquel para que me rescatara. Y luego la federación se encargó, no es que no se hayan encargado de mí, pero igual, me dejaron parado en Chiclayo. O sea, yo digo... Más allá de si esta chica, que es Carla, que encima es la capitana de la selección, habló, lo hizo en un mal momento, que no era el momento para hablarlo. ¿Y cuándo es el momento? Era la primera vez que toda la prensa estaba ahí frente a ella, apuntándole y diciendo, ¿por qué perdieron? ¿Por qué perdieron? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Encima las preguntas bobas que siempre hacen, porque los periodistas más se sientan y comen galletitas. Eso es la verdad. Y ni siquiera limpian sus cosas. Pues ya si vas a comer una galletita, sácala de ahí. Limpia. Tienes tachos. Y ustedes saben de qué me refiero, porque sé que nos están viendo. Llévense sus vasos de café, por favor. Pero Y les hacen las preguntas más bobas del mundo. No, porque obviamente no es prensa especializada en voleibol, es simplemente prensa que va a cubrir. Y yo digo, la están criticando a Carla por haber dicho los problemas que tiene. Si hubiera salido un futbolista a decir los problemas que tiene el fútbol, no sería de esta manera. No sería así. Sería, como el fútbol, que le ha dado tanto al Perú, que ha clasificado al Mundial.
no hay. Y ellas dicen, no, pero si el vóley hace rato que no le da nada, ¿por qué le dan tanto? Se tienen que ganar ellas. Discúlpeme, el vóley, así esas chicas no hayan ganado, tiene un lugar ganado en el deporte peruano. Claro. O sea, lo tiene, mucho más que el fútbol. El fútbol puede ir a 20 mundiales, pero el vóley trajo medallas. Es cierto. El vóley ha traído campeonatos. Ese es el lugar ganado que tiene el vóley. Nadie se lo va a quitar. Así estas chicas no campeonen, no ganen nada. Así no reciban. Así sean las peores del mundo. Igual se les tiene que pagar, porque es su trabajo. Igual se les tiene que ganar, porque ellas son atletas, ellas viven de eso. La gente tiene familia, señores. Sí, pues Carla Ortiz tiene hijo. Pero ya, Guillermo Vélez, que supongo que se pidió, las jugadoras de antes no tenían sueldo auspiciador, solo tenían el olivar y nunca dieron estos resultados. Antes fue antes, pues. O sea, el problema, mira ya, todos, todas las personas, todas las personas que nos están expectando en este momento a las 7:38 p.m. del 12 de agosto del 2019, mente en blanco y díganme, si no tuvieran todos los, digamos, los pasajes de Seúl, y no tuvieran Wikipedia para buscar las victorias de Perú, ¿cuándo han visto a Perú ganar? En mayores. ¿Cuándo han visto a Perú campeón? Porque la última vez que Perú fue campeón de un torneo internacional FIBB fue en 1993 en el Sudamericano. La última vez que le ganamos un set a Brasil fue en octubre del 1999. Ya van 20 años ya. El único torneo que hemos ganado que es válido por medalla ha sido los bolivarianos. Y ni siquiera todos los bolivarianos, porque en el momento en el que vino Dominicana nos destruyó. Así que, Perú no es campeón, Perú no es de élite, Perú no tiene medalla olímpica en este momento, y desde ahí debemos comenzar. Porque somos un equipo que está comenzando. Lima 2019 dividió a los equipos en dos, a todas las federaciones en dos lugares. Las que tenían posibilidad de traer medalla y las que no. Las que no tenían posibilidades de tener medalla, por ejemplo, la natación artística o nado sincronizado, no sé cómo se llamaron, natación artística, ellos pusieron como que no, no vamos a ganar medalla porque no es un deporte que se practique acá, pero les prometemos dar un buen espectáculo. Perfecto, aplausos. Y lo hicieron. El atletismo en maratón dijo, no, nosotros estamos seguros de que nos llevamos medalla porque tenemos a los deportistas que están preparados para esto. Perfecto. La Federación Peruana de Voleibol le preguntaron lo mismo y le dijeron, por favor, danos una meta realista. En masculino dijo que quedábamos en séptimo lugar, me parece genial, era la meta realista, ganar un partido. No lo hicieron, no importa, se presentaron, lo hicieron bien. Pero en el femenino pusieron que íbamos a ganar bronce. Es el problema. O sea, toda la organización de Lima 2019 giró alrededor de que la Federación Peruana de Voleibol había dicho que nosotros íbamos a quedar bronce, incluso cuando la Copa Panamericana perdimos contra los tres equipos que estaban en nuestro grupo. Mm. Y además, hoy día conversando con una ex atleta olímpica de Atlanta 96, me dijo, ¿cómo van a poner bronce si nosotras, que teníamos un buen equipo, a lo más que llegamos fue a plata? Perú nunca fue campeón de los Panamericanos. No, entonces, nunca ha sido campeón. En su mejor momento no fue campeón de los Panamericanos. Es más, lo único que Perú ha campeonado en un torneo FIVB es la Copa Mundo. ¿La Copa Mundo? ¿Hemos campeonado la Copa Mundo? Sí, antes del preolímpico de Seúl 88, me parece que la Copa Mundo del 87, esa la campeona Perú sin Cecilia Tay. Tengo que ver, ya no sé. Sí, pero ya, entonces, olvidémonos de lo que está pasando en el pasado, porque el pasado fue hace mucho tiempo. Exacto. Seúl fue hace 31 años. Todo ha cambiado, o sea, todo ha cambiado. Antes los jugadores, todos jugaban por amor a la camiseta, no solo las del vóley, ¿ya? Los del fútbol también ganaban 20 soles por jugar, o sea nada, claro. no les daban nada. Ahora, todo se ha modernizado. Ser atleta es una profesión, o sea, se paga, las chicas viven de eso. Viven de eso. Antes, incluso el periodismo no era una profesión. Era un oficio, nada más. Cualquiera que había estudiado cualquier cosa era periodista. Hoy ya cambió. Hoy el periodismo es una profesión. Es igual. Y muchas carreras que se han creado y se han inventado porque el mundo cambió. Dejen de comparar a las chicas con Zenaida Uribe, con Natalia Mara, con Lucha Fuentes, que en su momento fueron lo mejor que tuvimos. Era otro voleibol también. Claro. Era otro voleibol. Era un voleibol donde Gaby Pérez del Solar era única. Era única, era pues. Era única porque medía 1.93 m. Hoy, tú miras a Argentina, su equipo infantil, y tiene 3 de 1.90 m. Sí. Y tienen 15 años las niñas. Ahora. Y doy Argentina por no mencionar a Brasil, porque tú miras el equipo menores de Brasil, y creo que tiene 2 de 2 metros. Sí. Ya no podemos seguir comparando. No, es que en ese tiempo, basta de ese tiempo, basta. Ya, olvídense.
Ya pasó. Pero ¿saben qué es lo que pasa? A las personas involucradas en el proceso del voleibol les conviene que sigamos pensando en esto. ¿Por qué? Porque mientras sigamos pensando en que seguimos en Seúl 88, todas las jugadoras de Seúl 88 son importantes, que sí lo son. Prendió la... Miren, para que vean lo importante que es el voleibol, en los juegos, en la inauguración de los Panamericanos, fue el deporte que más presencia tuvo. Incluso prendimos la... No solo, no solo prendimos el pebetero, sino que Lucha Fuentes desfiló por encima de la montaña. O sea, es un deporte muy importante para el país, pero no estamos en el lugar en el que estábamos en los 80 y menos en los 90. Suerte. El único resultado importante que hemos tenido después del Sudamericano del 93 fue quedar sextos en el Mundial de 1996. Y gracias a todas las personas, a Sergio, a John, a Yorciño, que nos están diciendo que era la Copa Japón de 1987. La Copa Japón, claro, pero después se fue Copa Mundo. Sí, sí, después se convierte en la Copa Mundo. A ver, vamos a hablar de lo que le respondieron a Carlos Ortiz, porque ya nos están preguntando acerca del tema. Yeah. A ver, lo que dijo Carlos Ortiz, lo dijo en un mal momento. Sí, lo dijo en un mal momento. Ya, de repente sí, de repente un momento para decirlo. Y hubiera sido mejor que las chicas, después de estos Juegos Panamericanos, llamaran a una conferencia de prensa y hablaran de los problemas que tienen con la selección. Hubiera sido lo mejor, Yo lo hubiese dicho después del partido con Canadá, del que ganamos. Ahí, habiendo ganado, hubiese dicho, oye, nosotros hemos ganado, pero entérense de todas las condiciones en las que hemos trabajado. Y el problema es que lo dijo Carla, ¿ya? Porque imagínense que lo hubiese dicho Ángela. Porque todo lo que ha dicho es cierto. Sí. Todo lo que ha dicho Carla es cierto. Solamente que no le están tomando cuenta porque es Carla Ortiz. Y Carla Ortiz ya tiene un odio generalizado. O sea, están más preocupados por criticarla que por escuchar lo que ella está diciendo. Ese es el problema. O sea, estamos así. Estamos viendo nada más que ella lo dice y la situación de que Perú pierde. Y no hay consideración por lo que ella está diciendo. No escuchamos. Ese es el problema. Escuchen lo que está reclamando. Es la primera vez que una jugadora sale a reclamar sus derechos. Claro. Porque son sus derechos. Ella no está pidiendo que le regalen la plata. No está pidiendo nada. Ella no está pidiendo que les pongan una casa. Está pidiendo que la federación se ocupe de buscarles cancha. Que es lo mínimo que pueden hacer. Pero es que no tienen infraestructura deportiva. O sea, no hay. A ver, vamos a evaluar lo que dijo Carla Ortiz. Carla Ortiz dijo de que habían tenido que buscar colegios y que no tenían agua para entrenar. Y nosotros ya hemos comentado por qué en varias ediciones de Sobre la Net. Es más, fue en Sobre la Net donde se enteraron de estas cosas. Claro, por eso nosotros seguimos el proceso. El squash no fue ubicado en un buen lugar porque la cancha, lo que sea que se tenía que poner, no estaba bien ubicado. No podía estar en un segundo piso, alguna cosa pasó. Entonces, el único lugar en el que se le podía poner es en el CAR Videna del voleibol. Uh-huh. Que, para variar, no es de la federación, es del IPD. Entonces, la sacaron a todas. Yo veía a las chicas de Gina entrenar afuera, corriendo en el sol. Y, lógicamente, las chicas de la selección también tenían que ser sacadas. Lo que dijo es cierto, se quedaron sin cancha. ¿No les pagan hace 3 meses? Obviamente que no les pagan hace 3 meses. Si en mayo recién han obtenido las subvenciones del IPD. Eso lo hemos comentado desde el principio de las ediciones de Sobre la Net. La federación no tenía plata porque no habían presentado las subvenciones bajo la nueva ley de mecenazgo deportivo del 2018. Si quieren repasarlo, están en las notas, se las ponemos al final del programa. Pero todo lo que he dicho es cierto. ¿Qué más podría haber dicho de la federación? No tenían agua, obviamente que no tienen agua, pues porque no van a sacar el agua de otros lugares y su contrato con su auspiciador está bien temblando de los pelos, ¿sabes? Porque en una copa se equivocaron y no dijeron un producto que comienza con G y dijeron otro producto que comienza con G por error. Sí. Ahora, para todos los que me están preguntando por Romay, de cuándo es la entrevista con Romay, yo hablé con Romay, le mandé un DM, acá lo pueden ver. No sé si se logra ver, pero bueno, ahí lo van a ver. Espera, yo quiero verlo. Le mandamos un DM y vamos a ver si se ve. Ahí está. No, no se ve. No se ve, pero no es Romay. Pero bueno, me contestó, yo le pregunté, ¿está bien el miércoles por la tarde hacer una entrevista? Y me dijo que iba a ver cómo cuadraban los horarios a partir de lunes, que iban a cuadrar horarios para los entrenamientos. Y de acuerdo a eso, me decía. Y yo le puse que estaba bien, que no hay problema. Hoy es lunes, es 7:47 de la noche y todavía no me contesta. Entonces, nosotros no estamos corriendo ninguna entrevista. Es más, yo quiero entrevistarlo. Me muero por entrevistarlo. Es más, otro de nuestros compañeros que también trabaja en Sobre la Net quiere venir a entrevistarlo. Porque a mí me parece muy mal que el capitán de la selección masculina, que en realidad, no sé, a mí no me parece que sea el capitán, pero bueno, es el capitán, salga a despotricar contra la capitana de la selección. No es así.
por más que él diga que la selección masculina no tiene necesidades, o está todo muy bien, que siempre Pilar les ha dado todo, ¿sabes qué? Están entrenando en el Olivar. A mí no me vengas con que tiene todo si estás entrenando en el Olivar, que ni siquiera tiene el techo reglamentario. Y tú juegas voleibol masculino, o sea que necesitas por lo menos... ¿Cuántos metros? Un montón. Un montón. O sea, el Olivar, el techo es bien chiquito, entonces no puedes entrenar a altura. Pero ya, yo también hablé con Romay, pero porque Romay es mi amigo. No es un amigo, sino que es un amigo del voleibol. O sea, hablamos de voleibol. Entonces, cuando explotó todo eso, yo también tuve mi pelea con Twitter, en Twitter con él. Habló conmigo por DM y básicamente no estaba defendiendo a la federación, que es lo que muchas personas creen, sino que estaba defendiendo al voleibol masculino porque, según lo que habíamos escuchado, Carla mencionó al voleibol masculino y al voleibol de playa como diciendo que ellos sí tuvieron cancha. Y no es que sí tuvieran cancha, es que no les quitaron la que tenían. O sea, tenían el Olivar, tenían otra cancha de esto y la selección de Gina Torreal se fue el champañá. Entonces él estaba defendiendo que la selección masculina siempre ha trabajado con menos y nunca se ha quejado. Y uno sí. Y uno. No, no, sí se han quejado. No, o sea, ¿cómo que no se ha quejado? Sí, se han quejado. Se han quejado un montón de veces. Solamente que el problema, yo voy a decir cuál es el problema. Él se quejaba todo el tiempo y nadie le da bola. Carlos Ortiz dice dos cosas y todo el mundo. Hasta la tarde dice nada, ya hablaron. Pero él se ha quejado por años. Cuando estaba Luis Linares de presidente, se quejaba todo el tiempo. Incluso él se llegó a retirar de la selección. Pero ahora que se queje Carla, está mal. Ya. A ver, vamos a dejar este tema en stand-by porque vamos a tener la entrevista con Romay, porque él nos ha prometido la entrevista y yo sé que la vamos a tener. Y mejor hablarlo cuando él esté enfrente para que pueda contestarnos. Vale. Pero básicamente lo que yo creo personalmente es que... ¿Cuántos mentes dije ahí? Es que no era el momento. Porque Carla Ortiz salió a hablar de un tema que es real. Sí, quizás... Fue un error mencionar al equipo masculino y al equipo de voleibol playa, porque el equipo masculino y el equipo de voleibol playa siempre han sido la última rueda del coche. Exacto. La, digamos, la mayor del equipo de voleibol playa, Cintia Herrera, también comentó a favor de Carla Ortiz, diciendo que si bien lo que Eduardo puede reclamar es cierto y que ellos no tienen ninguna necesidad, etcétera, 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 que sí tienen necesidades, no era el momento. Porque le quita el momentum a lo que dijo Carla Ortiz y la gente tiene que investigar esto. La, no les están pagando, o, bueno, está, les están pagando retrasado, okay. No tienen cancha de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí, los otros que comentaron, Natalia. Natalia tuvo un comentario bien interesante, ¿ah? ¿Eh? Ella criticó el sistema deportivo general. Que no había educación física en los colegios y que no había cosas. Y Natalia lo que dice es real. Es real, sí. O sea, muchas, los Nati lovers y los Nati haters, ¿ya? Pero olvídense de eso. Lo que dijo es real. No tenemos programa de educación física. Sí. No tenemos programas deportivos en los colegios. No tenemos programas deportivos en las universidades. Con la justa. Exacto. Y esa es la gran diferencia con los grandes equipos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá. Tienen programas de educación física en sus escuelas. Claro. Y por eso tienen, no jugadoras de vole, tienen atletas. Atletas, en su mayoría en Argentina, ¿no? Pero no, en Colombia casi todas son atletas. Canadá y Estados Unidos también, casi todas son atletas. Entonces, ese también es un gran problema. Claro. Va más allá de todo. Y bueno, si teníamos que... No hay que defender, amigas mediocres, por amigo Pater. Déjenme comentar, por favor, esas cosas. Acá, mira. Romay, hijo de... Ya, ya. Escucha, no comenten esas cosas. No, vamos a hacer un disclaimer sobre la NED. No fomenta el odio ni los insultos a ninguna de las jugadoras. Es más, lo condenamos. No insulten a las jugadoras. No ataquen a las jugadoras. No es la forma. Pero, no les insulten tampoco, pero ya. Walter Maldonado, hola Warler, ¿cómo estás? Dice, no hay proyectos ni planificación y dice que hablemos de la bomba que tenemos en el FBI. Ya, tranquilo, tranquilo, ya en un ratito. Sí, nos vamos a correr el tiempo porque como no salimos el viernes. Estamos pendientes. Ajá, ya. Así que eso es lo que ha pasado, porque lo que dijo, ojalá que estén investigando. Ojalá, porque todo el mundo se ha empezado a decir, no era el momento, ay, esta chiquita se fue de boca, que no sé nada. No fastidien, pues, o sea, investiguen, porque el vóley, que es el primer deporte del IPD con más presupuesto. Segundo.
Atletismo. ¿Atletismo tiene más presupuesto? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero porque tienen 40 disciplinas. Ah, bueno, ya. Bueno. No, espera, no, tienen 32 disciplinas. ¿Seguro que es el atletismo? Sí, sí, está ya, en el portal de transparencia. Ok, ya. El segundo deporte con más presupuesto no le paga a sus jugadores. Ya, esto... Es un tema dirigencial. Ahora, todo esto pasa y todo el mundo está hablando de Carla y la presidenta está pasando piola, los dirigentes están pasando piola. Todo esto pasa por una falta de presencia dirigencial. Ese es el problema. Ay, no, el problema no es si Carla habla, si Carla no habla, que dijo Carla, que le respondió Romay, que ya habló Zenaida, que ya habló Natalia. No, esto pasa porque hay ausencia dirigencial en este país, señores. Todos los dirigentes pasan piola. Pilar y Emerson han estado ahí en el Coliseo todos los días, todos los días. Y los periodistas que se dieron cita a los dos primeros partidos, a los tres primeros partidos, que ya de verdad no sabíamos dónde ubicarlos porque ya no había sitio, ninguno de ellos pidió hablar con la presidenta de la Federación Peruana de Voleibol. ¿Por qué no? Porque no saben, porque te juro que la veían ahí y no sabían quién era esa señora. No tienen idea, más allá de algunos, ¿no? Pero los que sabían, ¿por qué no pidieron a la gente? Así como pedían a Carla Ortiz, a Zoila La Rosa, Ángela Leiva, para la zona de entrevista, ¿por qué uno no dijo, yo quiero pedir a la señora Pilar González? ¿Se puede? Lloreda ha dado entrevistas. Cristóbal Marte ha dado entrevistas. Todos los dirigentes que han ido han dado entrevistas porque sus periodistas de cada país los pidieron. Yeah. Incluso en el último día tuvimos que cerrar el Aison para que Cristóbal Marte le diera una entrevista a la gente dominicana. Se cerró el Aison para que Lloreda le diera una entrevista a un medio de Colombia. Y hubiéramos, es más, yo me hubiera puesto en la puerta, no hubiera dejado entrar a nadie para que se le hiciera una entrevista a los dirigentes de la selección peruana. Es cierto. Esa es la verdad. Saludos a Eduardo Romay, que se acaba de conectar. Oli, justo acabamos de hablar de ti. Pero ya, ¿qué pasó con Pilar? A ver, nosotros, estando ahí, pudimos sacar cosas, ¿ya? O sea, sí. Nosotros la bomba dirigencial que vamos a soltar en un ratito, la sacamos de Cristóbal Marte, de Ariel Sainz, que es el presidente de Cuba, que también estaba ahí. Había mucha presencia de personas importantes del Comité Internacional del Voleibol. Había mucha presencia de la Federación Peruana de Voleibol también, porque además de estar Pilar, estaba toda su dirigencia y todos los demás. Y Pilar se paseaba por el Coliseo y no habla con nadie. No, pasaba piola. Nadie sabía que era la presidenta. A pesar de que en un partido estuvo sentada entre Natalia, Lloreda, Cristóbal y Cecilia Tahit. Decían, oye, Lloreda, Cecilia y Natalia. ¿Y la señora quién es esa? Es la presidenta de la Federación Peruana de Voleibol. Y una cosa que se notó, porque se puede ver en la repetición del partido, es que ella es la que no habla, pues. Sí, ella y, que no habla. Y me da pena, porque Pilar habla bien. ¿Qué habla bien, Tony? Pero habla bien. Es que yo la conozco personalmente. Hablará bien contigo. Conmigo, pues, cuando habla uno a uno con las personas, habla bien. Cada vez que habla en la conferencia, la friega. Pero tiene miedo escénico, pues. El miedo escénico es una cosa real. Último, que se puede... Que hable Emerson, por lo menos habla un poco mejor. Es que sí, es que habla Emerson. Debería hablar Emerson. Aunque sea que hable él, pero que alguien hable. También ellos no van a ir solitos a buscar a la prensa. Pues es la prensa la que tiene que buscar. Hay medios que han ido todos los días. Todos los días. Y todo el tiempo están bardeando. Ya pues, estás ahí. Yo no podía hacerlo porque en mi posición de voluntaria, que me encanta ser voluntaria. Voluntaria de corazón. Jugamos todos. No podía hacerlo. No podía hacerlo, pero medios ahí que estaban, que todo el tiempo atacan, ahí estaba Pilar González. Pedían hasta 4 jugadoras para el Aison, después decían, no, mejor solo 2. Y no pidieron ni un solo día a Pilar González. O sea, no pidieron un solo día a Emerson. O sea, estaban ahí, señores, estaban ahí. Ustedes no los han entrevistado. Ese ha sido el gran problema. Ahora, Elmer Mantilla me dice, no mientas, Tony, si la señora no habla es porque no sabe de voleibol. No sabe de voleibol. No sabe. Es más, si alguna persona que conozca a los dirigentes de la federación, se los digo, pregúntenle en este momento, ¿quién es el campeón mundial? No lo saben. No lo saben. Acá Andrés Luaya me puso, yo estuve de voluntario y lo tenía cerca. Me da ganas de agarrarla a pelotazos. No ataquen, no sean malos, no se lanzan ladrillos a la gente. No, pero no un ladrillo, un pelotazo. Pero... Como una caricia casi. No. Igual, no fomentar. Si no, pregúntenle al entrenador de Argentina, que no sé qué jugadora de Brasil casi se lo baja. Ya. No, igual no fomentamos la violencia.
Pero sí, o sea, estaba tan cerca. Pudieron haberle hecho alguna entrevista, claro, algún comentario. Le falta. Yo entiendo que la prensa no la conoce, pero hay medios especializados en vole que bardean todo el tiempo. Todo el tiempo están dale. Ahí la tenías. Y no la pediste. No se atrevió, pues. No se atreven, pues. Esa es la verdad. Bueno, hay que entrevistar a Pilar nosotros. Sí, pero ni nos saluda, Tony. Nos pasa algo. Sí, nosotros, sí, nosotros estábamos ahí lindos, voluntariosos, uniformadísimos. Sí, y preciosos. Y se pasó algo. O sea, no éramos un peligro, éramos voluntarios, digamos, entusiastas. Sí, claro, y me da pena, porque Pilar y yo hemos hablado tan bien cuando estábamos bien en la federación. No, tienes buenos recuerdos. Yo sí tengo muy buenos recuerdos de Pilar. O sea, mátenme, pero yo sí tengo muy buenos recuerdos de Pilar, porque ella en realidad me ayudó mucho cuando yo estuve en mis inicios en el voleibol, sufriendo por los delegados internacionales. No, ya. Pero, a ver, ya que hemos agotado el tema Pilar, hemos agotado el tema Lima 2019, hemos agotado todo el tema, nos vamos. No, mentira. La bomba dirigencial es un tema que va más allá de Lima 2019 y va más allá de lo que pasó con la Federación Peruana de Voleibol. Y atención, gente, grábenlo, porque tenemos que pedir disculpas públicas. Así es tu momento, es tu momento. ¿Dónde está esa que siempre defiende a Natalia y siempre nos bardea? Ay, sí, ¿dónde está nuestro troll favorito que siempre defiende a Natalia? Que siempre defiende a Natalia y nos bardea. Bueno, ya, graba este momento. Lo sentimos, Natalia. Pero vamos a explicar por qué. Hace una semana y media, nosotros sacamos una nota diciendo de que no estábamos en el preolímpico mundial, porque hace 4 años, cuando se jugó la Copa Mundo, Natalia Málaga no le prestó las jugadoras a Mauro Maracillo y por eso no ganamos los 2 partidos que teníamos que ganar, y ahí es donde faltaban los 5 puntos para que nosotros jugáramos el preolímpico. Okay. Si no entendieron eso, les voy a dejar el link de la nota al final de la transmisión. Pero haciendo investigación, porque nosotros no simplemente soltamos las cosas y no hacemos investigación, nos fuimos a la página del ranking de la FIVB y nos dimos cuenta de que si bien a Perú le faltaban 5 puntos no por Natalia Málaga, le faltaban 5 puntos porque la Federación Internacional de Voleibol se olvidó de ponerlos. Ahí está. No se los dio. No nos los pusieron. Y pueden revisarlo. Pueden revisarlo en este momento. FIVB World Rankings Women, obviamente. Si bajan hasta el Perú, que está en el puesto 27, y revisan sus puntos de la Copa del Mundo, aparecen en cero. Y esto es lo peor. Aparecen en cero no solo los de Perú, aparecen en cero los de Cuba también. Pero los de los 2 equipos africanos que quedaron peor ubicados que Perú y Cuba, que fueron Kenia y Argelia, sí aparecen. Así que no ha sido un tema de que no les correspondía. Se olvidaron de ponernos los 5 puntos. ¿Qué acarrea esto de que se hayan olvidado los 5 puntos? Perú no está en puesto 27, está en puesto 22. Y como puesto 22 le correspondía jugar el preolímpico mundial. Así y no es. Solo el preolímpico mundial, les correspondía jugar el preolímpico mundial de Brasil. El preolímpico mundial de Brasil hubiese sido Perú, Brasil, Dominicana y Camerún. Azerbaiyán no tenía nada que hacer ahí. ¿En qué cambia esto las cosas? En nada, igual lo hubiese clasificado a Brasil. Pero habríamos tenido 3 partidos interesantes, sí, antes de los Juegos Panamericanos, y no habríamos tenido calendario internacional y no habríamos tenido, exacto, que pedir la Challenger Cup. Exacto. O sea, la Challenger Cup nos costó más de $100,000, ¿sí? Más de $100,000, y jugamos 2 partidos contra República Checa y Croacia para que clasificara al final Canadá. Este torneo preolímpico era nuestro, no teníamos que pagar nada, solo la inscripción. Y jugábamos 3 partidos de nivel. Y jugamos contra Camerún, que era una buena forma de saber si estábamos ya al nivel por abajo de África. ¿Por qué no fuimos? Porque también hablamos con el presidente de Cuba, que es Ariel Sainz, que es el otro perjudicado en todo esto, porque también le quitaron los 5 puntos. Y el hombre era consciente de esto, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno, yo sí era consciente de esto, pero yo no me presenté porque Cuba no tenía ni dinero ni jugadoras para ir al Preolímpico Mundial. Nosotros sí teníamos dinero y jugadoras para ir a un Preolímpico Mundial. El problema es que los dirigentes no se dan cuenta de estas cosas, no están pendientes del ranking, no les preocupa. No, pues. No les preocupa. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que se equivocó la FIVB? Y no, que es un error nuestro, porque nos lo dijeron. Porque nos lo dijeron, o sea, Cristóbal Marte reconoció, sí, que era un error. No, se lo preguntamos. O sea, era un error, digamos, no sabe de tipeos y que se lo quitaron a Perú. Vamos a investigar, porque eso no se queda acá. Vamos a investigar en qué momento le quitaron los 5 puntos a Perú.
porque vamos a investigar en qué momento le quitaron los 5 puntos a Perú, porque Perú cuando terminó la Copa Mundo tenía sus 5 puntos, así que se los quitaron en algún momento. Hay que averiguar por qué, en qué momento se los quitaron, si fue esta temporada, si fue la temporada pasada. Y no solo eso, sino que el FIBB se ve en un problema bastante grande, porque los preolímpicos no están como están. Uh-huh. En la ronda de Estados Unidos, Bulgaria, Argentina, debió estar Azerbaiyán. Sí. En la ronda de China, Turquía y Alemania, debió estar Kazajistán. Sí. Y en la ronda de Serbia, debió estar República Checa. Y Polonia no tenía preolímpico. O sea, Polonia es el que no debió jugar. Cuatro preolímpicos se han jugado con un mal ranking. La Federación Internacional de Voleibol, obviamente, lo que dice es que si bien el ranking está mal, porque está mal, no es su obligación inscribir a los equipos en el preolímpico mundial. Es obligación de cada una de las federaciones, confirmado por el presidente de la Federación de Cuba, que dijo que se tienen que inscribir. Así que, a esto está el problema de la Federación Peruana de Voleibol. No tienen una persona que revise las cosas, porque la anterior secretaria de la Federación Peruana de Voleibol, muchas personas no la quieren. Nosotros sí la queremos. Pero se concentraba en eso siempre. Nunca faltó una vez nomás, ya solo una vez. Solo una vez, Nelly, querida. Pero igual conversaba con la gente y sabía con quiénes hablar para que le dijeran estas cosas. Claro. Hablaba contigo, conversaba conmigo, pero ahora yo no sé quién es la secretaria que tiene que estar pendiente de esas cosas, porque su deber no es contestar el teléfono y decir que Pilar no está. O claro, que cuando vayan a buscarla, decir que Pilar no está. Ese no es el trabajo de la presidenta de la secretaria de la federación. Es velar por estas cosas. Claro, ahora, Sergio Acevedo acaba de revisar el ranking y ya nos puso el puesto en el que tenía que estar Perú. Bien, hace bien. Uh-huh. Pero, ¿por qué no nos pusieron los 5 puntos? O sea, es un tema que va más allá de por qué nos lo sacaron. A ver, Perú, 10 más... Perú tiene 27 puntos. 10 más 3 más 9, 22. ¿Por qué no se le pusieron los puntos a Perú? O sea, nosotros primero pensamos que era algo que, digamos, había otra razón por la que no tuvimos cuenta. Pero luego me dijeron, no, es un error. Es un error. Es un error y nadie se da cuenta hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo tiene este ranking, Tony? Desde el 2018, octubre 21 de 2018. Mira cuánto tiempo ha pasado, casi un año. ¿Sabes qué? Yo revisaba el ranking todos los días cuando estaba en la federación. ¿En qué momento desaparecieron los puntos? No lo sé. De verdad que no lo sé. Así es. Pero bueno, vamos a ver. Todo es culpa de Romay. No, no es culpa de Romay. ¿Qué tendría que ver Romay en esto? No es culpa de Romay todo. Reclamen eso, pues. Reclamen eso. Sí, pues. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Es que según Romay, no hay nada que reclamarle a la FPB. Bueno, ya, pero yo entiendo su punto. O sea, el equipo masculino ha sido maltratado durante tanto tiempo y ahora les están dando al menos la oportunidad de jugar. Porque este año van a tener calendario completo. Van a tener su Copa Panamericana, los Juegos Panamericanos y el Sudamericano, en el que posiblemente podrían intentar llegar a unas semifinales, porque su grupo, no estoy diciendo que sea fácil, pero es accesible, porque juegan con Chile, Venezuela y Bolivia. ¿Quién inventó un hashtag? Pero bueno, acá Cristian nos dice: ¿y si la secretaria sabía con quién hablar y se citan ustedes, cómo esas personas, por qué no se dieron cuenta antes y lo firmaron, informaron de manera oportuna? Porque no sé. Porque no es nuestro trabajo darnos cuenta. O sea, de la federación, nosotros no nos da un sol, ni facilita nuestro trabajo cuando vamos a cubrir, porque encima pone unos gorilas de seguridad que ni los panamericanos los ha tenido, ¿no? Para dificultar el trabajo de toda la prensa. Esa es la verdad. Sí. Y nosotros no tenemos por qué vivir pendientes del ranking. O sea, nosotros vemos el ranking y recién analizándolo bien nos hemos dado cuenta de eso. Sí. O sea, ellos son los que tienen que velar por el ranking, no nosotros. Nosotros somos prensa que, de curiosos, vemos, o sea, Tony, que es una calculadora andando, porque entonces yo tampoco me doy cuenta, yo veo el ranking y lo veo normal, él que es una calculadora andando, o sea, se da cuenta de estas cosas y me dice, oye, mira, ha pasado esto, y dije, Dios, o sea, nosotros no tenemos por qué estarle pasando esas cosas a la federación, ellos tienen mucha gente trabajando para ver estas cosas. Es más, tienen un equipo de estadísticos que también podrían estar pendientes de estas cosas y no lo hacen. Entonces, pero ya, preguntan si se puede reclamar esos 5 puntos. ¿Ya para qué? O sea, ya los 5 puntos van a expirar en la Copa del Mundo a la que no clasificamos. No hubiésemos clasificado a la Copa del Mundo tampoco, ¿eh?
porque la clasificación a la Copa del Mundo fue a través de Sudamérica y Sudamérica dio sus cosas. Pero ya, es un problema federativo. Es un problema de gestión deportiva. Tienen que tener a alguien que se encargue de esto. Tienen que tener a alguien que vele por las cosas. Y no sé qué podrían hacer en este momento. Tienen que reestructurar todo. Bueno, nos vamos, Tony. Sí, faltó porque, algo. En realidad no. Preolímpico mundial nos faltó, ¿no? Podemos hablar del preolímpico mundial rapidito, masculino. Sí. Súper rápido. Ya están los 6 primeros clasificados para Tokio 2020 en masculino. Brasil, que le ganó a Bulgaria en un partido increíble en el que Bulgaria ya iba ganando. Tenía un punto para ganar y se lo voltearon a 3-2. Exacto. Estados Unidos le ganó a Holanda, Bélgica y Corea. Italia clasificó por encima de Serbia, Australia y Camerún. Polonia clasificó por encima de Francia, Eslovenia y Túnez. Y Rusia clasificó por encima de Irán, Cuba y México. Así que ahora, Argentina, me olvidé. Argentina clasifica por encima de Canadá, China y Polonia. ¿Qué significa esto? Que Sudamérica va a tener 3 cupos en Tokio, sí, en masculino. Va a tener 3 equipos, de todas maneras. ¿Quién va a Chile? Yo creo que sí. Aunque no hay que descartar totalmente a Colombia. A ver, porque al preolímpico sudamericano probablemente lleguen Chile, Colombia, Venezuela. Ah, pero espera. ¿Cómo está armado este grupo? Ya, porque los el sudamericano da 4 cupos a este preolímpico para, lógicamente, los que no son ni Venezuela, ni Brasil, ni Estados Unidos, ni Argentina, perdón, me estoy confundiendo. Y Perú, Venezuela. Ah, Perú podría llegar al preolímpico, ¿ah? Y podría ser su primer preolímpico en la historia. Porque Perú nunca ha jugado un preolímpico sudamericano, porque antes no clasificaban por preolímpico, antes clasificaban por sudamericano. Porque, a ver, Brasil y Argentina en el grupo B probablemente van a llegar. Así que los que queden en tercero y cuarto, de todas maneras, van al preolímpico, que podrían ser Chile y Perú. Y de ahí Colombia y Venezuela. Es una buena oportunidad para que Perú vaya al preolímpico. Sí, y juegue su primer preolímpico en la historia. Sí, pero un masculino, ¿por qué no? Así es. Bueno, acá Poli360, que le mando un saludo, que siempre me escribe por el Instagram, me dice: Chile irá a Tokio 2020. Yo creo que sí. Yo también, yo creo que es un momento. La vez pasada se lo perdió por un set tonto que pierde contra Egipto, me parece. Argelia, creo. Sí, que sí, fue, sí, ¿no? Pierden contra Argelia o contra... La cosa es que perdieron contra un africano. Sí, así que bueno, vamos a ver si se le da a Chile, que también viene haciendo un muy buen trabajo en el masculino. Me sorprende que no vaya a estar en el sudamericano femenino, la verdad. Sí, qué raro, ¿no? Sí, porque ellos estaban trabajando con sus cosas para Santiago 2023. Uh-huh. Sí, pero bueno, vamos a ver cómo les pasa. Señores, el viernes sí vamos a tener programa. El viernes sí vamos a tener programa. Así es, en Metropolitana. En Metropolitana. Y estaremos comentando un poco más cerca del sudamericano, ya dejando de lado un poco todo lo que ha pasado en este Juegos Panamericanos, que han sido, sin lugar a duda, yo lo voy a decir de manera personal, han sido lindos. Sí, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Sí, muy lindo. Ha sido una experiencia maravillosa, de verdad. He cubierto muchos torneos, pero nunca he tenido esta experiencia así. La verdad es que le he pasado muy bien. En realidad, sí. Y bueno, saludos a todas las personas que nos están mandando saludos y que nos están mandando todas las matemáticas posibles en el mundo. Elmer Mantilla, que dice: ¿Venezuela no está suspendido por la FIBB? No, porque Venezuela ha prometido pagar todo en partes. Porque tienen una multa. Lo que pasa es que si no pagan la multa, los desafilian. Así que han prometido pagar todo en partes, así que bien. No se peleen con Romay. Ya vamos a entrevistarlo nosotros. Eduardo nos va a dar la entrevista y ahí podemos hablar de las cosas. Porque tampoco está bien como que... Teniendo la posibilidad de hablar con él, vamos a hablar con él en las Exacto. cosas. No vamos a bardearlo encima. Y mira, acá me preguntan si voy a ir al preolímpico femenino que va a ser en Bariloche. Se está voceando ya en Argentina que el preolímpico va a ser ahí. Es que tendría que ser. O sea, Argentina tiene la primera opción. Pero en una ciudad más barata, güey. No, ¿qué Bariloche? Porque es la ciudad que los quiere, hermoso, pues. Hermoso, sí. Pero sí, Argentina no se va a perder la posibilidad de clasificar en casa. No por Perú, ¿eh? Por Colombia. Así es. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Saludos a Cardi B. ¿Quién es Cardi B? Creo que yo. ¡Ah! Ya, no son Cardi B y Nicki Minaj. Una le tiró un zapatazo a la otra y la otra le tiró un celular. No, solamente ha sido una pelea en Twitter. Y ha sido una pelea en Twitter entre dos personas con cuentas verdaderas. No es una pelea en Twitter con trolls. Así que ya. Nos vemos para la próxima. Nos vemos el viernes en la edición de Metropolitana.
de Sobre la Net. Así es. Y sigan apoyando el vóley. Chao, chao.